Extremo, sí. ¿Así lo podemos llamar? Sí, y si los números no alcanzan, vamos al modelo, al gráfico, que muestra cómo este mapa de Argentina se va tiñendo de este color rojo, rojo ladrillo, un rojo muy intenso para mostrarnos las temperaturas elevadísimas que abarcan a casi toda la Argentina, salvo algunos sectores de la Patagonia Argentina. El resto del territorio va a tener estas temperaturas de más de 35 grados, entre 35 y 40 grados. Y en algunos casos mucho más intensas, ¿eh? O sea que estamos al horno. Exactamente. Toda la semana. Exactamente. Bueno, ahora, parece que este es un fenómeno que hace tiempo que no se ve. 27 años aproximadamente. Pero vamos a consultar a un especialista. Bueno, adelante. Creo que estamos en condiciones de dialogar con Mario Navarro, meteorólogo y director del Observatorio Meteorológico de Sal, si puedes. Mario, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y calurosas tardes para todos los riocuartenses. Sí, muy calurosas. Ahora, son temperaturas extremas y estamos batiendo récord, Mario. ¿Hace 27 años que no teníamos una situación como esta? Depende de cada sector y depende de cada provincia. Si bien ya el 2 de enero que tuvimos 39, 41 y 42 grados, en este caso particular, si se repiten las mismas condiciones en este mes de enero, sería la segunda consecutiva en los últimos 18 años. La segunda. Pero hemos tenido temperaturas altas en el año 2011, 2013, 2016 y 2018, con claro. 43.3. Vamos a ver si lo superamos o estamos ahí al borde de la cornisa de los 43. Bueno, ¿y vos qué opinás? ¿Vamos a estar al borde de la cornisa? ¿Y a qué le echamos la culpa? ¿De por qué estos calores? Bueno, si comparamos el año pasado, el 2021, hemos tenido temperaturas realmente primaverales. Y en el año 2018-2014, cuando la influencia del aire cálido, sustentable hacia el centro, no tiene modificación con aire frío, que sea permanente o consecutivo cada 3, cada 4 días, el aire frío ingresa y llega a ser semiestacionario sobre la Patagonia y no alcanza a ingresar hacia el área central, por lo tanto las temperaturas siguen siendo elevadas. Y cuando hay un frente de aire cálido y húmedo que aporte humedad a niveles medios y también a nivel de superficie, provocan las áreas de tormenta que habitualmente lo tenemos en época de verano, que en este caso particular tenemos un pequeño bloqueo que está asentado principalmente sobre las provincias del área central y del NEA, que eso se va a ir desplazando lenta y progresivamente a partir del viernes a la tarde, el sábado y el domingo ya comenzaríamos con lluvia y rotación del viento al sur. Este sistema frontal frío con la depresión en altura y un sistema de baja presión a niveles medios va a provocar tormentas que van a estar realmente importantes toda la zona, no solamente de Río Cuarto, la zona sur, los departamentos de Río Cuarto, Gran Roca, Roca Peña, Marco Juárez, sino también a la ciudad de Córdoba, que eso lo vamos a ver diferenciado a partir del día domingo. Y paradójicamente, la semana que viene vamos a tener un temporal de 5 a 7 días con lluvias generales en toda la provincia de Córdoba. Con lluvias generales, eso se entiende como abundantes, y las temperaturas, ¿cómo van a estar? No, por debajo, ya vamos a estar a la circunstancia del mes de enero, con mínima de 15 a 17 grados y máxima entre 28 y 32 grados, sí se va a notar un poco más elevada la temperatura por la sensación térmica y por efecto combinado de la humedad relativa. Pero a tener en cuenta que la semana próxima, gran parte del centro del país, el NEA y el NOA, en algunos casos los milimetrajes superarán entre los 90 y los 100 y los 120 milímetros. Eso la semana próxima. Bueno, pero hay que pasar esta, Mario. Son. Y bueno, con fritas. Al horno con fritas tenemos. Pollo al horno con fritas. Al horno esta con semana, fritas. Creo que el mes más caluroso, que si bien lo hemos tenido nosotros en el 2017-18 y el 2014, nosotros vamos a tener la mitad de días calurosos. O sea que vamos a ver si lo emparejamos a esos eventos, pero
el día miércoles y el día viernes serían los días, o jueves, serían los días más calurosos del país. Estaríamos atravesando con temperatura extrema de 47 a 48 grados y medio en Santiago del Estero, Salta, Chaco, Tucumán, el norte de Córdoba, Santa Fe y también la provincia de Corrientes, y los 41 a 43 grados, La Pampa, Mendoza, San Juan, Córdoba, y 38 grados, 39, la provincia de Buenos Aires. Bien. Catamarca y la en algunos casos pueden superar también los 42, tranquilamente. Mira, te comento, Mario, acá me está escribiendo al Instagram Susana y Carlos, y nos cuentan que hace 28 años se casaron y ese día hizo 45 grados, y acá nos aclaran que son de Malena. Sí, hay lugares, si comparo, hay que ver los efectos de ola de calor de 7 días consecutivos. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener las mínimas por encima de los 20 grados, 23, que ya era ola de calor con una semana completa, la hemos tenido en el 2011, que hemos tenido 10 días consecutivos de mínimas altas y temperaturas de 38, 42, 43 grados. Pero en este caso, acuérdense que el domingo y el lunes pasado hemos tenido la rotación de viento al sur en Malena, en la zona de Huidobro, Maquena, que hemos tenido piedra y granizo. Entonces no comportó recién a partir de ahora, del día de hoy o del día de mañana, empezamos con la temperatura por encima del 2-0, entonces todavía no estamos dentro del parámetro récord que hemos tenido en los años anteriores. Hay que ver, por eso, hay que saber medir también, y en los días consecutivos, si son más de 4, más de 5, más de 7, más de 10. Hemos tenido hasta 10 días con temperaturas de 38 y 42 grados. Bien. Todavía eso, hoy estamos lejos de eso. ¿Podemos tener récord histórico de 43, 44? Una de esas lo podemos llegar, pero estamos ahí. Vamos a depender mucho de la nubosidad. Ahora tenemos un poco de nubosidad sobre el oeste de Río Cuarto, sobre las sierras de Córdoba, ahí cerca de San Pacho, San Luis, acá sobre la zona de Cruz del Eje, la zona de Sierra Chica también tenemos algo de nubosidad. Hay algo de ligera inestabilidad, que hoy todavía tenemos vapor de agua. Mañana empieza a secarse el aire más. Por eso la humedad del 8%, 8-10%. Mañana es clave, miércoles y viernes creo que van a ser los dos días más calurosos, porque después rota viento al este y desciende la temperatura máxima por debajo de los 41. Y el sábado el combo con la lluvia igual que el día domingo. Bueno, y acá mirá, están preguntando, se ve que se van de vacaciones a la costa, si la semana que viene también llueve en la costa. Llueve en la costa el martes, el jueves y el sábado. De la semana que viene, bueno. Igual que el norte argentino va a estar prácticamente los cinco días nublados. Bueno, muchas gracias. Si tienen frescura, ahí lo tienen. Gracias, Mario. Hasta luego, muy amable. Igualmente, un gusto. Gracias, hasta luego.